Bueno, no me refería exactamente a levantarlo, sino a todo lo que estamos viendo en sus explicaciones jurídicas. De hecho, el estado de alarma, por definición, en el artículo 116 de la Constitución y en la ley orgánica que lo desarrolla, dice que solo puede limitar la circulación en lugares y momentos determinados. O sea que, desde ese punto de vista, sería más apropiado que el uso que se le ha dado en los últimos dos meses. Creo que sí que es una aberración constitucional decir que solo con el estado de alarma se puede limitar, tal y como nosotros hemos demostrado en toda la legislación que venimos explicando desde hace un mes. Sobre todo, yo creo que, que, que el problema que tiene Pedro Sánchez son los bandazos. No, no puede ser que una ley orgánica no sea suficiente para mantener la limitación de movilidad entre provincias y ahora sí que se puede hacer parcheado en distintas provincias. La excepcionalidad constitucional no puede durar eternamente. Y, por tanto, si ya está la propia vicepresidenta, está diciendo que puede haber una eh, modificación legal en una ley orgánica como la del 86 para que se mantengan esas limitaciones, creo que es bueno salir de la excepcionalidad constitucional cuanto antes.